Out here alone? You could... For your information. For your...
Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Hi-Fi Rush. Vamos a continuar el modo historia, chavales. Y bueno, vamos a darle aquí al botón. Vale, tengo unos paquetes de traje. Nos los vamos a poner. Aquí estamos en el capítulo 4 más 1, para que lo sepáis. Puede equipar los atuendos después de completar el primer escenario. Vale. Es el espejo de la guarida. Vale. Pero no estamos en la guarida. No estamos en la guarida. Mierda. Bueno, no pasa nada. A por la contraseña de Kale para desactivar Spectra. El ascensor privado de Roquefort nos llevará al despacho de Kale. Subíos. Bueno, ya está. Es increíble. ¿Seguro que no pensabas que seguiríamos juntos, Peppermint? No. Ni esperaba que formáramos equipo con el personal de Vandelay. Esto no estaba en mi agenda. ¿Seguro que nos va a ir bien? He aprendido mucho del señor Chai. Y según él, debería calmarse. ¿Chai? ¿Sí? Chai, confío en ti. Lo sabes, ¿verdad? Yo solo no lo habría conseguido. Llegando al despacho de Kale Vandelay. Preparados. Solo estamos nosotros y tú, Kale. Y nada se interpondrá entre nosotros. ¿Mamá? ¿Peppermint? ¿La madre? ¿Estás aquí? Nunca me fui. Es un timo. Y tú no pasarás de aquí. Mamá, ¿qué haces? Estuve buscándote y que él está aquí y hay un... Espectra. Ya. Prometí ayudarlo, aunque encontrase obstáculos en el camino. Roxanne, no, tú nunca harías algo así. A menos que la controlara... Spectra. La gran obra de Kale, y capaz de seducir incluso a las mentes más tercas. ¿Lo has usado en tu madre? ¿Cómo iba a haber conseguido el trabajo si no? No era el preferido de mamá. ¡Libérala! Seguramente pienses que Spectra es vil y cruel, pero discrepo. Solo acerca a la gente al ecosistema de Vandelay. Espera. ¿Esto es un plan complejísimo para vender más productos? ¿Tienes idea de cuánto cuesta hacer algo que la gente quiera comprar? Es ridículamente difícil. Mira, un nuevo lo que sea. ¿De qué color? ¿Y el modelo? ¿El tamaño? ¿Lo necesito? ¡Adiós, estrés! Porque subconscientemente tomamos la decisión por vosotros. ¡Los estás esclavizando! ¡Los libero! Con la certeza de tener una vida mejor. Esto es tan... corporativo. ¿Verdad? Pero mírate, querías una mejora del proyecto Armstrong para convertirte en... estrella del rock.
Sin mi tecnología no eres nada. Te convenció y ayudarás a atraer más clientes si cabe. El proyecto Armstrong era para ayudar a la gente. Fue idea de mamá. Pues Spectra es la mía. Y mira quién manda ahora. ¡Bam! Hay que hacer la prueba inalámbrica de Spectra. Fijaos en vuestro amigo Chai. ¡No! ¡Casi lo tenemos! Robas mi tecnología y encima te enorgulleces. ¿De qué estás orgulloso exactamente? No sé qué hacer. Igual que él tiene razón. Sin este brazo no soy nada. Chai, no dejes que te afecte. Nos has traído aquí. Y es por quién eres. Pero no puedo sacarnos de esta. No es culpa suya, señor Chai. Es un campo de fuerza armónica. ¿Un campo de fuerza armónica? O sea, ¿como sonido? Sí, pero destruirla requiere gran cantidad de energía. Si puedo sincronizar con la frecuencia... ¡Tengo que intentarlo! Esto no acabará aquí. Apartaos. Recuerda, siente el ritmo. Tienes tus fallos, pero eres eficaz. Puede que no lo veas. Solo debo concentrarme. Solo debo concentrarme. Solo debo concentrarme. Joder, me cago en la puta. Ahora. Me gusta este Chai nuevo. Ha madurado bastante, ¿no? Estamos juntos en esto. Sus pantalones, señor Chai. Bueno, me vale. No. Yo puedo. Ahí he fallado. Ahora lo sé.
necesito guitarra. Yo soy una estrella. Toma. Toma ya. ¿No decía que no necesitaba guitarra? Ya, pero esto mola más. Podemos conseguirlo. Por fin, algo de paz. Que alguien me traiga un cortado. La máquina de café solo da descafeinado, señor. ¿Qué? ¿Y ahora esto? ¡Kale! ¡Tienes un buen pastel! ¡Se acabó! Haced lo que sea, pero detenedlos. Resumen de misión. Equipo, separémonos y cogemos a este tonto. Vale, ahora vengo, ¿vale? No tardo.
Vale, ya estoy. Bueno, seguramente editaré este directo porque había un paroncillo ahí y me he tenido que ir. Pero vamos, que lo edito, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar con la partida, chavales. Para la música, ¿eh? Me he caído. Muerto. Muerto. Wow. Come on.
Buena. La vía fácil no funciona. Eso no va a pararme. Encontraré un modo. Vamos a mirar por aquí, vamos a ver si hay algo. Aquí. La he comido toda, pero bueno, no pasa nada. ¡Buen trabajo, Cinnamon! ¡Espabila, Chai! Ya estás cerca del camino al edificio Spectra. Ok. Corsica. A partir de ahora, viento en popa. Vale, veo. ¿Qué narices es eso? Ahora toca algo que no te dejará pasar. ¡Sal de ahí, pequeñajo! ¿No es el robot de Sanso? Hey, le ha dado los toques finales. Está guapísimo el huevo, ¿eh? Todo en la polla. Los malos. Los malos. Vamos, déjame pasar. ¿El robot gigante de la muerte? Solo no podrás vencer. Evítalo de momento. ¡No sé ni a dónde voy! Busca la forma de volver. Just
Sí, corre hacia él, me cago en tu puta madre. Chai, a tu izquierda, pasa por ahí. Señor Chai, quédate. Corre. Bueno, le hemos buscado un punto de mira ahora al brazo del robot. Aún falta. No llegó. Ayuda. Parece que la rotura de su blindaje revela un punto débil crítico. Pero no sé si bastará para acabar con esa cosa. Bueno, ya es algo. Solo tengo que acercarme. Lo bueno es que creo que lo he despistado. Dios. Puñetazo en la boca. Se le ha atascado el brazo. ¿Lo alcanzas? ¡Tengo algo de lío! ¡Dame un segundo! Eso es. Eso no servirá de nada. ¡Y si vas a hacer algo, que sea ya! ¡Espera! ¿Dónde está el punto débil? ¡Voy a por todas! ¡No! Venir.
Buena. Un brazo menos. ¡Qué pasada! ¿Qué hacemos ahora? Espera, ¿y Cinnamon? Creo que esto puede servir. Quizá aún pueda usarse ese brazo. ¿Qué haces, Cinnamon? Por fin puedo ser útil. Debo aprovechar la oportunidad. Ay, mira, utilizo Cinnamon. ¡Cielos, qué divertido! Entiendo por qué lo disfrutas, señor Chai. Soy compatible, pero pesa bastante. Me vendría bien una mano. ¡Cinnamon! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ayudarlo! ¿Listos? ¡Vamos a ello! Vaya explosión, ¿no? Cinnamon. ¿Molado, señor Chai? Has molado mucho, Cinnamon. ¡Jugar esto fotón! Puedo arreglarlo. Detenga a Kale. Yo estaré bien. Me alegra ser útil. Déjanoslo a nosotros. Chicos, hay que irse. Ya está. Que acabe la función. Vamos al siguiente acto, chavales. No hay escapatoria, Kale. Admito que trabajáis muy bien juntos. No vas a seguir adelante con esto. ¿Sabes cómo se llega a la cima? Con visión. Y ninguno la tenéis. Basta, Kale. No puedes detenernos a todos. Oh, ¿no? Habéis tenido varios éxitos, pero toca disolver el grupo. ¡Maldita sea, Kale! ¿Cómo lo ves, Chai? Yo puedo convertirte en una estrella de verdad. De fama mundial. ¿Sabes qué? Que no. ¿Sabes qué? Da igual. Ambos sabemos qué tipo de público busca Spectra. Vaya. El traje de gala. Otro peón. Y este debería serme más útil. Me alegro de pertenecer a la familia Vandelay. Chai no diría eso jamás. Claro, esa es la idea. Lo controlo con... ¿Pero qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡8 de 8! ¿Estáis de broma? ¿Acaso creéis que no puedo con un gato? ¿De qué te crees, caballero?
Estúpida máquina. Así te callarás. ¡Maldícase! ¡Dale, Chai! ¡No es un retorno! ¡Qué pesadilla! ¿Sabes qué? Acabemos esto fuera. Tendrías que ver de qué es capaz este cuerpo. ¡Hostia, Topo! Tu triste tecnología de Armstrong se queda en nada. Eso ya lo creemos. Sí, desde luego. ¡Prueba esto! Déjame romper esos escudos. Tengo que ver la mecánica. Yo creo que he visto el punto de él. Creo. Puedo romper esa lente si quieres. Me parece a mí, me parece. He muerto, pero bueno, he visto el punto de él. A ver. Tendrías que ver de qué es. Eso ya lo veremos. Sí, desde luego. Objetivo bloqueado. ¡Aparta un poco! ¡Retrocede, Chai! Yo me ocupo de esto. ¡Chai! ¡Nunca te perdonaré! Es como que los tentáculos ahí está. Acaba con él. Demuéstrale a Kevin quién manda.
Al intentar por obtener el poder de... ¡Ven aquí! De esta gente. Shai, déjame romper esos escudos. ¡Ya lo mira todo! El clásico 1-2. Voy a morir. Ahora te toca a ti. ¿Ves? Como que cada tentáculo tiene otra espada de... ¡Aparta un poco! Venga, que ya vamos por la mitad. Me queda dos tentáculos. Equivocado de botón. Eso es, coño. Se acabó, Kale. A mi lado. Podrías haber sido alguien, Chai. Lástima, tu aventurilla acaba aquí. Ya lo sé, Adri. Es lo que pasa cuando te juntas con pringados. Vale, he muerto. Ya acaba aquí. ¿Ves de qué soy capaz? ¡Déjalo! Esto va a ser más jodido, ¿eh? ¡Me perdí! ¡Te toca!
lo que pasa cuando te juntas con pringados. ¡Se acabó, Kay! ¡A mi lado! Vaya, Adri, no lo sabía. Gracias por la información. ¡Ya acaba! ¡Allá vamos! Contigo fuera de juego, ya nada me detendrá. Enfrentarse cara a cara con él es muy difícil, Se acabó, Kay. La brilla acaba aquí. ¡Te toca, Peppermint! ¿Qué te ha pasado? ¿Ves de qué soy capaz? ¡Macarón, avísalos! Voy a darle... ¡Acabemos con él! Contigo fuera de juego, nada me detendrá. Pasa, vale, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Vale. No sé cómo va. Brilla acaba aquí. Puedes detenerlo. ¡Acaña,
fuera de juego, ah, puto. Nada me detendrá. Joder, macho. Brilla, acaba aquí. Déjalo. ¿Ves de qué soy capaz? Ya, normal. Fuera de juego, ya nada me detendrá. Ah, puto. Brilla, acaba aquí. Ni tú puedes detener. Es lo que pasa cuando te juntas con pringados. Esto se está convirtiendo en un Dark Souls. Brilla, acaba aquí. Ya. Los espadazos, tío, eso es lo que revientan.
aventurilla acaba aquí. ¡Ni tú puedes detener! ¡Consiga! ¿Lo tienes? ¿Qué pasa cuando te juntas con pringados? Vaya, no lo sabía, Adri. Aquí me dice cosas que ya sé, mira. Brilla, acaba aquí. Ni tú puedes detener. Pasa cuando te juntas con pringados. Bueno, algún día saldrá. Brilla, acaba aquí. Fuera de juego, ya nada me detendrá. Joder. Cago en la leche. ¡Se acabó, Kay! La villa acaba aquí. ¿Ves de qué soy capaz? ¡Fracasado!
puedes detener. Contigo no, fuera de juego, ya nada me detendrá. Lo tenía ahí, tío. Lo tenía ya. Brilla acaba aquí. ¡Evermin, vamos! Joder, macho. Tu capilla, tío. Brilla acaba aquí. Ahora. Ya basta. Eres una anomalía con suerte. Yo me esfuerzo. ¿Crees que estoy improvisando? Ya no. Macarón. Ya has destrozado bastante esta empresa. ¡Venga, Corsica! No me puedo creer que te admiras. Esto no solo va de base. La partida se ha acabado. ¡Ya basta, Kale! ¡Danos la contraseña! ¡Jamás! Solo sois unos pardillos. Puede, pero juntos somos imparables. ¡Sai! Esto es demasiado. ¡Boom! ¿Ya está? Eso creo. Ya me he pasado el juego.
Déjame pasar el juego. Ya no es más que un montón de chatarra. Durante un momento he tenido miedo, pero sabía que podías. Mirad esto. Por los daños, doy por hecho que el señor Chai está implicado. Te arreglaremos en nada, compañero. Ya está. Lo has logrado. Lo hemos logrado. Siento haberos hecho pasar por esto. Nada con lo que no pudiéramos, señora Vandeley. No repetiré los mismos errores. Si es posible, querría enmendarme. Sería un honor trabajar para la empresa. Para la auténtica, la que yo admiraba. Y te acogeremos con los brazos abiertos. Oh, Macarón. Tras tantos años, me alegra volver a verte a mi lado. Tendría que haber hecho algo antes. Haber notado que algo iba mal. Lo has arreglado, que es lo que cuenta. Y te necesitamos liderando el desarrollo. Y tengo un nuevo socio. Puede que no lo parezca, pero me he divertido muchísimo en esta aventura. Esta vez no huiré, mamá. Ahora entiendo lo que siempre quisiste para mí y la empresa. Peppermint, tienes que hacer las cosas a tu manera. No cambies nunca. Me parece que tenemos que ponernos al día. Y eso me encantaría. Ah, Chai. Me encantaría ayudar, pero creo que no encajo en ningún puesto. Así que mejor me voy. Chai, creo que tú ya sabes que eres especial. Aprovechas al máximo lo que la vida te ha dado y logras cambiar las cosas. Es la clase de actitud que hace falta aquí. Y el proyecto Armstrong necesita un embajador, un líder, una auténtica estrella. ¿Te interesa? ¡Wow, wow, wow! Me lo he pasado, chavales. Vamos a quitar los créditos y todo lo demás. Vale, chavales. Pues ahora a ver qué pasa. Esto es imposible. Son señales de Spectra. Aparecen por todo el campus de Vandeley. ¿No lo habíamos desactivado? ¿Será algún plan B? Es Kale. No me sorprende de ese desgraciado. Ojalá hubiera alguien que inspeccionase esos puntos. ¿Qué estás insinuando? Que lo haga usted, señor Chai. ¿Te hace otra ronda para ver qué ocurre? No parece que tenga alternativa. Vale, alguna señal de Spectra. Busca a los sospechosos señores de Petra, intenta desvelar el que esconde detrás. Busca las señales y el escenario superando para descubrir qué pasará a continuación. Vale, selección de nivel desbloqueada. Ok. Perfecto. Ah, se ha desbloqueado una dificultad nueva. Haz del ritmo.
Se lo va a jugar a su puta madre. A ver. Señor Chai, ¿le he mencionado mi inclinación por la moda? No. Y jamás habría adivinado que fuera algo que te gustara. Creo que el señor Macarón me programó en secreto para darle consejo. ¿Por qué me lo cuentas? Porque he descubierto un modo complejo de convertir engranajes en atuendos. Eso no tiene ningún sentido, pero me intriga. Así que adelante, prueba con mis diseños. Atuendo. A ver. Ah, mira, puedes cambiar el peinado. La camiseta por este, la chaqueta por este. Tengo un furro. Y una pizza. Hostia, pues está tan, no está nada tan mal, ¿eh? Está bastante guapo, tío. Señor 808. Me gusta más este. Este me gusta mucho más. Ya te digo. A ver. Con gatita. Hostia, de los Kiss. Ya no tengo más para comprar. Por lo que falta. Vale, esto es como rejugarlo otra vez, ¿no? Así que pasamos. Bueno, chavales, espero que os haya gustado la serie, espero que os haya encantado tanto como a mí. Ya sabéis, podéis compartirlo por ahí, por donde queráis. Darle un super like, suscribiros si no estáis, y bueno, chavales, ya se ha terminado una serie. Esperemos que en el showcase de Xbox salga el DLC de este juego, y cuantito que salga el DLC estamos ahí en ello, ¿vale, gente? Pero de momento hemos acabado la serie y nada, espero que os haya gustado. Así que nada, un placer como siempre. Y nada más que decir que muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.